A lot of soul. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll. Estamos en Biosfera Televisión, año 2008, el año de nacimiento de La Voz de la Conciencia, el grupo que nos visita esta semana. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues La Voz de la Conciencia, yo me repito entre todos los grupos cuando siempre les digo, pues se presentan y luego tocan instrumento musical cada uno de ustedes. Yo me llamo Seven Sui y soy el guitarra. Yo soy David, toco la batería. Yo soy Fernando, canto y toco la guitarra. Y además también eres el letrista de el que compone las letras en La Voz de la Conciencia. Sí, señor. Y entre en esas letras, ¿qué es lo que podemos o qué es lo que la gente puede escuchar y lo que nosotros podemos escuchar? ¿En qué te inspira? ¿Qué te pasa por la mente cuando escribes esas letras? Esas letras son, la verdad, la mayoría son de descontrol, de apatía, de desequilibrio. Es lo que me sale. ¿De fracaso emocional? De fracaso. Lleva, pero siempre buscando, la verdad es que no soy tan negativo, siempre buscando algo positivo, ¿no? Y sí, la mayoría de las canciones tratan de eso, de estás así, no quieres estar así, quieres estar mejor. Además, es fácil empatizar con ellas, son letras muy... muy abiertas, las puedes hacer tuyas. Son muy curradas, muy trabajadas. Sí, tienen ese toque de La Voz de la Conciencia en las letras. Sí, tienen ese toque de conciencia, de te hace pensar y te sientes identificado. Cualquier persona puede sentirse identificado con cualquier letra, prácticamente. O sea, que entonces La Voz de la Conciencia viene un poco encaminado por esas letras, ¿no? Por sí. La voz. Porque La Voz de la Conciencia, te puedo decir, ¿quiénes son La Voz de la Conciencia? Y me van a decir, pues nosotros somos La Voz de la Conciencia. Pero el trasfondo real de ese nombre viene encaminado por tal vez por las letras, ¿no? Por ser como o es La Voz de la Conciencia o es la voz de tu conciencia, la que al final se acaba. Es la voz de mi conciencia. Él es la voz de la conciencia. Lo que pasa es que, claro, suena mejor para mí, queda mejor, o sea, estéticamente. Me gustaba más La Voz de la Conciencia. El rollo fue que un día pues me di cuenta que el que hace las canciones, ¿no? Era la voz de mi conciencia. No hagas esto, no hagas esto. Otra vez lo mismo. Ya no bebo más, ya no sé. No hagas esto, volvés a hacerlo. Y sí, igual, ¿no? Y digo, ah, pues La Voz de la Conciencia. Miré, no había nadie que tuviera este grupo. Digo, pues no lo quedo, ¿no? Y ustedes que lo tienen cerca, tiene le salen el demonio por un lado y el angelito por el otro. Y el demonio por el otro. Sí, él no, tiene no, dos no. demonios. Uno le dice, no hagas eso. Y dice, no, no lo hagas. Mierda. Sí, a veces tengo el angelito también, a veces tengo el angelito. Por la mañana. Pero realmente la banda, el compositor total es Fer. Hace prácticamente música y letras. Nosotros ahora en esta última etapa de La Voz de la Conciencia lo que hacemos es, digamos, le damos nuestro toque, bueno, que quizás sea Fer el que tiene que decir qué toque le damos nosotros y cómo crearía el conjunto de la música. Y sí nos dedicamos más a arreglar lo que son las canciones, David como productor, y un poco pues le damos ese toque que hace que tenga esa diferencia, pero vamos, que la base, digamos, de la banda, todo parte aquí parte de Fer, del caballero. Hombre, lo que pasa es que claro, con ellos dos, con la llegada de Seven y David, el grupo ha cogido más fuerza. O sea, yo llevaba unos años con otra gente y hacíamos rock, más suave, un rock. Claro, la llegada de ellos, pues ellos vienen de un grupo más muy contundente, ¿no? Y le han metido esas guitarras fuertes, ¿no? Y creo que el grupo ha ganado bastante. Sí, porque no sé si lo sabrán, tanto David como Seven vienen de Infernal Hate, no sé si lo habrán escuchado alguna vez. De Infernal Hate a La Voz de la Conciencia son dos mundos completamente diferentes. Del death metal al rock, ¿no? Sí, al rock, así decirlo. Sí. Ah.
Pero bien, la verdad, cuando vino Seven, claro, como dice, que Seven venía del death metal, pues se acopló bien a las canciones, se acopló bien, le apetecía, él me dijo, no, a mí me apetece también hacer algo diferente. Y vamos, lo veo disfrutando también en el rock, que será diferente, pero puede valer las dos cosas. Soy un guitarrista de death metal que estoy tocando en una banda de rock. Eso es. Se podría resumir así. Sí. Sí, y aprovechando que te tenemos aquí, tú también sacaste un trabajo en solitario, ¿no? Sacaste un disco tú solo tocando la... Exactamente, la guitarra, de guitarrista instrumental. Sí, sí. Sí, porque quería, digamos, tenía esa etapa de Infernal Hate, de death metal, quería un poco hacer otro tipo de cosas, experimentar con rock, un poquito más de... alejarme un poquito de lo que es el metal, pero me considero siempre un guitarrista de metal, vamos. ¿Y algún día tú tocarás la guitarra? Siempre te tienen con bajo, batería, sí, bajo. Yo soy guitarra y no toco con nadie, pero algún día espero poder tocar. Hasta voy muertos de risa. Ahora eres batería. Ahora soy batería. Sí, exactamente. No volver a tocar el bajo nunca más. Espero no volver a tocarlo. Y la batería, pues la verdad que a mí me gusta el rock también. Yo crecí con rock. Y cuando vi a Seven, yo no conocía la voz de la conciencia hasta que Seven entró en el grupo. Y lo vi cómodo y me gustó. Y conocí a Fer y empecé a escuchar sus letras y dije, bueno, quiero participar de esto también. Me gustó muchísimo. Pues de hecho ahora tienen ya casi terminado lo que están grabando, ¿no? Ahora mismo saldrá un maxi single, está ya a puntito. Sí. Y poco tiempo después tendremos el disco en la calle. ¿Y cuánto tiempo estuvieron así parados? Pues antes de hecho, el día que se grabó la actuación de ustedes, anteriormente no hubieron conciertos así ya un montón de tiempo, ¿no? Tiempo, pues 2 años. Pues eso, dos años y algo, sí. Ya tenemos ganas, muchas ganas. Nos habíamos concentrado en grabar el disco, pero bueno, problemas, se puede grabar, poco a poco al final, pero claro, queríamos concentrarnos nada más en terminar el disco para poder dedicarnos a... Cierto. A tocar en directo prácticamente, pero bueno, todavía estamos en el proceso. O sea, casi vamos a decir que lo reactivamos para tocar en los directos, ¿no? Exactamente. En los directos. Pues sí. De hecho, estas canciones que tocamos aquí, pues son del maxi single que vamos a sacar ahora, que son canciones nuevas. Sí, pues mientras grababas el tema que luego escucharemos, estás tú solo. Ajá. Teníamos a David como loco. Sí, que si no se escucha bien, que si esto, sí, que si lo otro. Es la primera vez que El productor. Es que así son los productores, ¿eh? Sí. De formación profesional. Bien. Claro, pero al final, bueno, siempre es bueno que tenga esa voz crítica, que no es de la conciencia en su caso, ¿no? Es la, digamos, más crítica por ser el que saca ese sonido como productor, ¿no? Claro. Y bien. Yo creo que intentamos hacerlo. No somos grandes virtuosos, pero lo que hacemos queremos hacerlo bien. Nos exigimos mucho nivel. Sí. Pero eso es bueno, ¿no? Es muy crítico, sí. Sobre todo él es más crítico. Sí. Bueno, pero eso se debe a tu faceta de productor, ¿no? A lo mejor tener el oído más... Sí, pero yo creo que... Más desarrollado en ese... No quizás, es la ¿no? causa, sino el efecto. Yo creo que como me gusta ese estilo, aspiro a que suene bien. Por lo tanto, me esfuerzo y les aprieto mucho las tuercas. Claro. Pero ya no es como productor. Creo que es como fan, me obliga a ser mejor productor. Creo yo, que es más por mi gusto personal. Y eso me ha llevado a ser un productor crítico. Pues mejor que mejor, ¿no? Imagino que la gente que entrará contigo a grabar se sorprende o te dice... Quebraderos de cabeza. Sí, ¿no? Sale contento. No he tenido que matar a ninguno todavía, pero... Pero a lo mejor es al revés, sí. A lo mejor alguno ha intentado y... Lo mato. Bueno, pues antes de continuar, ¿les parece? Escuchamos el temita que grabó aquí él en solitario con su sillita, sí, señor. Y su acústica, ahí. Tal como parecida a este, creo que era la... Sí, era... Con un par de mil de euros. La Parker. ¿No? 1000, 2000 y 3, ¿no? No, incluso al final que no se pudo poner el... Si no se le tuvo que poner el micro, no se pudo... Sí, yo no sé qué problema tenía, sí. Que en el estudio también nos pasaba, ¿no? Sí. Que al final era con el micro... Ahí en la guitarra, sí. Tiene unas modificaciones buenas, pero que no... ¿Y se nota mucho eso luego a la hora de grabado, que sea directamente o a micro? Realmente es que tiene un micro de condensador con un previo interno modificado que capta las cuerdas. ¿Eso al terreno de los humanos? Que cuando tienes monitores para tocar, el micro está apuntando hacia afuera y lo que capta el micro... Uh-huh. O sea, lo que suena por monitores lo vuelve a captar el micro, se entra en bucle, vale. Y hace una copia.
Pues nada, lo escuchamos y que decida el público lo que quiera. Bien, ¿no? Muy bien. Pues lo vamos a escuchar a Fer, la voz de la conciencia, en este tema en el que él no está con la banda, sino su guitarra, su sillita y su micro. La voz de la conciencia. No sé ni cuánto tiempo llevo sin vivir. Dormí el sueño, la apatía dominó. Detenerme en el reino de la dejadez. Mucho duró tú y yo. Sed, no te pegues a mi vida nunca más. Y otra vez la vuelvo a encontrar. Procuré apartarme del nocivo pensamiento, del insistir, y de nuevo me caí. No sin ti, dice la locura. No sin ti, dice la reflexión. No sin ti, dice la desgana. No sin ti, digo la ilusión. Sé, no te pegues a mi vida nunca más. Y otra vez la vuelvo a encontrar. Procuré apartarme del nocivo pensamiento, del insistir, y de nuevo me caí y volví a hablar con el rencor. Y volví a hablar con la decepción. Y volví a dispararme en el cañón. Y volví a pelearme con la razón. Sed, no te pegues a mi vida nunca más. Y otra vez la vuelvo a encontrar. Procuré apartarme del nocivo pensamiento, del insistir, y de nuevo me caí. Acabamos de escuchar a la voz de la conciencia, el grupo que tenemos esta semana en Mucho Más que Rock and Roll, aquí en Biosfera Televisión, los tenemos aquí a nuestro lado. La faceta de cantautor de Fer, que David nos decía que le gusta, ¿cómo decías tú? Que nos decías antes de, mientras escuchamos el tema. Que yo creo que es una faceta que debería explotar más, porque transmite bastante, su voz es muy personal y cuando está cómodo, desarrolla mucho, transmite muchísimos sentimientos, pero él se cohíbe mucho y no le gusta mucho expresarlo, pero lo sacaremos pronto. Ya. Prefiero la banda. Yo prefiero tocar en una banda. Disfruto más, soy más feliz así con la banda, ¿no? He tocado solo, pero qué va. Volver a hacerlo. Está bien en un disco, me gusta tener alguna canción así solo con la guitarra, vale, pero actuar me gusta más la banda. Pero por el vacío que sientes sobre el escenario estar solo, ¿o no es lo mismo estar arropado con un grupo de músicos? Que no es lo mismo, pero no sé. A lo mejor es lo que dice David, que cuando me encuentre más cómodo, no sé. Tenemos suerte también de que la Voz de la Conciencia es una banda que puede experimentar, puede ser una banda, las canciones encajan bien en rock. Las podemos hacer más cañeras, menos cañeras. Tiene baladas, se puede hacer en plan cantautor y también en acústico totalmente. Entonces, tiene, por suerte, lo que es la banda en sí, pues abarca muchos aspectos y podemos hacer prácticamente lo que queramos. Y yo creo que encajarían perfectamente incluso con una orquesta filarmónica y todo. ¿Eso es una propuesta que lanzas a alguien en concreto para que algún día...? Está preparada, San Francisco, está preparado. ¿No? Ya verás el formato que vamos a presentar. Va a ser sorprendente, yo creo que va a ser muy, muy bueno. A mí me ponen los dientes largos y me imagino que los que nos están escuchando igual estará pasando lo mismo.
a ver si después nos vamos a llevar lo que no sé, nos estás vendiendo más de lo que vamos a encontrar. Creo que les va a gustar, yo creo que les va a gustar. Yo espero que sí. A Café no le guste. ¿Pero no le gusta por algún sentido de la grabación? O... No, a mí el disco que estamos grabando y el maxi single, me encanta, ¿eh? Me gusta. Suena muy bien de atrás para adelante, adelante para atrás, por el medio suena muy, muy, muy bien. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. A mí me gusta mucho. Estamos tardando en el proceso de grabación, pero porque queremos hacerlo bien y también, bueno... no podemos dedicarle las 24 horas tampoco, entonces, pero estamos contentos, por lo menos nosotros como músicos y como productores, y nosotros como. Como músicos, que estas canciones, esta historia salga. Pues estamos contentos con el proceso y luego ya la gente pues tendrá la. Ya sí, el tiempo, sobre todo, en varias cosas coinciden todos los grupos: uno es el público, o sea, la falta de público en los conciertos, los relevos generacionales, etcétera, etcétera, que eso luego ya hablaremos también un poquito de eso, pero sobre todo también la falta de tiempo. No tenemos 17, 18, 19 o 20 años, ahora la vida, pues uno que tiene hijos, otros que no, pareja, lo que sea, te absorbe mucho más tiempo porque tienes otro tipo de vida y no lo puedes ocupar todo directamente hacia la música, ¿no? También somos músicos, por así decirlo, amateur, y nos dedicamos a esto de forma que nos gusta, prácticamente. De momento. Y aparte, el problema es que en el estudio, pues tengo que compaginar mi trabajo habitual con el trabajo en el estudio y el resto de bandas que van grabando. Entonces intento cuadrar los huecos con La Voz de la Conciencia. Se me hace un poco complicado siempre. Claro, mis horarios laborales son infernales. Lo difícil que es grabar un disco. O sea, que no es enchufarse, tocar y se acabó, sino que lleva un proceso larguísimo, ya no solo de tocar, de limpiar, lo puede explicar mejor David, que es el productor. Repetir, grabación, repetir. Ya está bien, no está bien. Masterización, mezcla, volver a repetir, esto no suena bien aquí, esto está mal, esto aquí, el instrumento, lo otro, es un proceso larguísimo y cuando una banda dice que se pega un año grabando, no es ninguna broma. Además que no todos los temas venían compuestos, Fernando dice venían compuestos temas de profeso. Y eso implica mucho trabajo, darle muchas vueltas, los arreglos. Hay que ser muy perfeccionista, yo creo que en este caso lo estamos siendo, y eso, el lado malo es que lleva su tiempo. Claro. Aunque aquí no hacemos preguntas incómodas como programas de estos famosos de la televisión, te da mucha caña. David. Por lo que acabas de un poco repite. Te da caña porque quieres sacar lo mejor, porque seguro que él sabe que tienes todavía... Igual más potencial, ¿no? Que puedes sacar, pero que... Yo recuerdo... Perdón, se me aprieta. Yo recuerdo una frase que cuando nosotros Infernal Head estuvimos grabando en Holanda, nos decía el productor, dice, esto va a quedar para toda la vida. Y tiene que quedar perfecto. Claro. Independientemente de cómo lo vayas a hacer y cómo los trucos que vayas a hacer, pero es para toda la vida y tiene que quedar perfecto. Desde luego. Sí, pues un poco igual como esto. No es una grabación de un disco, es una grabación de un programa, pero al final pues quedará para la posteridad. Nos guste como quede, no nos guste como quede, ahí se quedará. Sí, para la hemeroteca. Que tantas alegrías y penas no nos da a su vez la hemeroteca. Espero que sea alegría esto. Espero que no. Toda alegría, hacemos bien, joder. Sí, nada, pero sí está saliendo todo, está saliendo hasta el momento todo bastante, bastante bien. Y David, en tu faceta de productor, en tu faceta de tu estudio, tienes bastantes cosillas, ¿no? Hay bastantes grupos que han pasado por ahí. Y de los que conozco todos han salido contentillos, ¿no? Sobre todo por eso, porque te gusta apretarles porque sabes que a lo mejor dan más de lo que pueden. A día de hoy, todos que han grabado ahí eran amigos míos o se han convertido en amigos míos. Grabar un disco es un proceso íntimo, implica muchas horas compartidas y si se crea una buena química, se trabaja estupendamente. Hemos tenido suerte, tanto los grupos que han grabado como yo, y la verdad estoy muy contento. Me gustaría poder dedicarle más tiempo, pero eso todavía no puedo dedicarme íntegramente a ese proyecto, pero estoy muy contento con la cantidad de grupos y proyectos futuros que sacaré, que tengo entre manos. ¿Y tú? ¿Así en plan solo? ¿También tienes alguna cosilla ahí? Siempre tengo. Sí, ¿no? En plan B siempre existe. Tengo que tocar la guitarra, ya que no toco con nadie, la tocaré yo solo. ¿Qué voy a hacer? ¿Te vas a hacer un disco como Seven se hizo el suyo en su momento? No, de... Seven se hizo un muy buen disco, me sorprendió. Yo no tengo la capacidad de reinventarme tan radicalmente y bien aceptado. Yo tocaré lo que toco siempre con la guitarra, solo que yo solo.
poquito más complicado, pero... Bueno, a lo mejor el concepto que tienes tú de ti mismo, ¿no? A lo mejor el que te ve de otro lado, a lo mejor no tiene ese concepto de... El problema es que yo, si soy crítico con los demás, imagínate conmigo. Ya, sí, pero precisamente por eso... años para grabar, dos o tres. Pero por ser a lo mejor tan crítico contigo mismo, seguro que igual lo eres muchísimo más que con cualquier otro. No saldrá el disco nunca. Bueno, pues, que salga primero La Voz de la Conciencia, que salga primero el disco. Vamos a sacar primero esto. Supórtate bien. Yo me callo. Y la financiación del disco cuentan con nadie, ¿no? Me imagino. Ni necesitamos a nadie. No, todo será autoeditado, venta donde puedan o como puedan. Las grandes discográficas ya no apuestan de buenas a primeras por un grupo de nuevo. Primero te das a conocer, ellos ven cómo te desenvuelves en el medio y si ven que tienes posibilidades, ya contactarán ellos contigo. Pero a priori eso de que una mansión en Los Ángeles, discos de platino, coche, no, eso ya se acabó. Eso no... Lástima. Sí, tienes que caer en gracia o en mucha gracia, sí, para que te pueda... Y tienes que tener algún padrino y a pasar eso, sí. Salimos nosotros mostrando lo que tenemos. Y si le gusta a alguien, ya se verá lo que pasa. Bueno, lo ideal es eso, ¿no? Por lo menos que si le guste. Lo principal es son ustedes, que sí, son los que elaboran la música, claro, los que elaboran la letra, los que hacen todo. Yo creo que sean los primeros que le gusten. Eso es lo primero. El público, que le guste. Ya no a nivel comercial, sino que las canciones de Fernando se escuchen y lleguen a gente. Porque yo creo que merecen la pena. Y una vez hecho eso, para mí el trabajo está hecho. Nuestro trabajo ahora primero es que el disco quede bien, como nosotros queremos, muy bien. Luego ensayar, luego tocar. Claro, todo es que le gusta a la gente. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es eso, grabar y empezar a tocar, que otra vez retomamos ahí el ensayo, ¿no? Eso es lo que... No veas lo difícil. Uno de los retrasos grandes fue que el verdadero Fernando Valenciano Cáceres murió en un accidente en el año 68. Sí. Tuvimos que buscar un doble y empezar a enseñarle todo de nuevo. Y eso fue muy complicado. Como un Beatle. Sí. Como Paul McCartney. Como Paul McCartney. No, Paul es el que está ahora, ¿no? Paul es el nuevo, ¿no? Hola, Paul. Ahora es Fer McCartney. En el plato. Sí, bueno, hubo una época que estuvo ahí en boca de todo el mundo, ¿no? No, yo vi un documental el otro día y acabas diciéndome, cago en... Convencido. ¿Tú quieres ver que...? Bueno, pues a lo mejor una historia para vender el disco, sí, antes, incluso si fuera, antes de salir, ¿no? Si no me matan los cabrones, si no me matan, de ver, sí, es el plan, matan al otro. Bueno, pues antes de que lo mate vamos a escuchar otro de los temas, sí, y después ya en el transcurso de ese tiempo ya... Me voy. Igual después ni está. Está el siguiente, está el otro, está el doble ya. Está preparado, aunque no lo sepan, está justo detrás de... entre bambalines, que se suele decir. Lo tiene ese ven amarrado ahí. Pues vamos, venga, nos quedamos con otro tema de La Voz de la Conciencia y luego seguimos hablando un poquillo más con ella. En mis palabras tropecé, enemigo de la voluntad, del camino puedo ver lo que me sienta mal. No huye la adicción, no presta atención, no quiere que el saber le quite la razón. Escarbando en la intención, la dosis rebajó. Con el amanecer nada se aclaró. Que el tiempo de pie, al viento a favor. No digas más. Yo soy yo, yo soy yo y nadie más. No digas más. Yo soy yo, yo soy yo y nadie va a suicidar mi fe. Va a restringir mi ley, va a decidir mi bien. Ya no entras más. En mis palabras tropecé, enemigo de la voluntad. Del camino puedo ver lo que me sienta mal. Que el tiempo de pie, aliento a favor. Yo soy yo y nadie más. No digas más. Yo soy yo, yo soy yo.
Continuamos con La Voz de la Conciencia, estamos en Mucho Más que Rock and Roll, Biosfera Televisión. Vamos a hablar del disco que ya tienen prácticamente en la calle. ¿Qué nos vamos a encontrar, Fer, en este primer disco de La Voz de la Conciencia? Sí, señor, la primera historia de La Voz de la Conciencia grabada. Es un maxi single, vamos a sacar un maxi single con 4 temas. Y bueno, una en acústico. Y se van a encontrar pues letras... digamos de descontrol, de desequilibrio. Me río porque suena no suena muy bonito. Bueno, la gente va a pensar que eres no un desequilibrado y, sí. Y no, a ver hay veces que sí, a veces que no, pero la historia es que pienso y creo que acaba bien, ¿no? Es buscando de alguna manera pues un equilibrio, ¿no? Es lo que me sale y es rock, el maxi single es rock, las canciones es rockeras. Y bueno, lo que están escuchando es prácticamente el 90% del maxi single. Que vamos, que... Son 5 temas, los... 4 temas. 4 temas son los que van a incluir. 4 temas. O sea que están los 3 que... Estará el single del disco y 3 temas adicionales. Que lo que va a haber en el maxi single va a ser... Un tema más faltaría de los que no hemos tocado. Va a ser lo que va a venir del disco después prácticamente. O sea, en YouTube colgaron un adelanto, ¿no? O un previo hace ya. Esa es la. El tema Ahora o Nunca está en internet y se puede ver en YouTube también por ahí. Sí, señor. ¿Y ese tema se queda igual o no tiene igual nada que ver con lo que es a día de hoy? No, es muy parecido, pero le hizo unos retoques, David sí lo retocó un poquito. Pero más o menos. Esa fue la primera sorpresa que hicimos cuando grabamos. No sabíamos cómo iba a quedar, fue un experimento. O sea, no había participado de La Voz de la Conciencia, ellos no habían grabado un disco tampoco, salió eso. Pero salió espontáneamente, fue muy, muy rápido y quisimos demostrar que La Voz de la Conciencia estaba viva y se movió ese tema. Un tema que además se compuso... La compuse en casa de Seven, estaba en casa de Seven grabando ahí, sí, salió la rápido. Y dijimos, mira, Seven, vamos a grabarlo para probar. Como prueba, vamos a grabarlo. A ver qué podemos esperar. Fue un éxito. Es un tema que se compuso, digamos, en el estudio. Totalmente, se compuso directamente y bien, y gustó. Y de hecho, lo hemos tocado en el local de ensayo y funciona bastante bien. ¿No? Quizás musicalmente sea la más potente, ¿no? Sí, tiene la más un toquito cañera. Rockero cañero, sí, rock duro, sí. Con un toque clásico, sí. Sí, sí. Vamos, fantástico, la canción. Lo que sí me he dado cuenta es que al final han encontrado una química perfecta entre ellos dos y tú, sí, ¿no? Sí, 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 señor. Venimos de otros mundos de música, digamos, pero sí, nos hemos... Sí, hay química y sale bien. Sí, señor. Pues... Yo ya veía esa química cuando los veía tocar en directo. Y me gustó por eso. Yo me acoplé. Yo soy el dictador del grupo, pero ellos sí, es verdad que ellos consiguen... Son la noche y el día, el yin y el yang, y funcionan perfectamente juntos y le dan incluso tocar. Un mal necesario. Claro, yo cuando hago las mezclas, yo sé cuál es cada uno y creo que aportan mucho los dos al grupo. La Voz de la Conciencia empieza ahora. Son formas diferentes de tocar. La forma que tiene Fer de tocar la guitarra es totalmente diferente a la que tengo yo. Soy un guitarrista de metal y estoy tocando rock de forma de metal, por así decirlo. Entonces esa, digamos, a la hora de grabar, incluso en directo, pues sí hay esa, como dice David, esa
las carencias de uno se tapan con las del otro y funciona y está todo ahí muy bien. Vamos, nos gusta. A mí, personalmente, me gusta. Yo los vi en Tías hace unos cuantos años y principalmente a ti, o sea, Seven, la soltura sobre el escenario, bueno, por llamarlo de alguna manera escenario, porque era más bien pequeñito, ¿no? Sí. Pero la soltura entre Infernal Hey y la voz eran completamente opuestas, ¿eh? Infernal a lo mejor era más estático, a lo mejor por el estilo musical. Exactamente. Y con la voz era, en el suelo ya con los dos ahí, sí, señor. Como guitarrista de death metal, en Infernal Hey llevo una presión mayor y es totalmente diferente, no puedo, y aquí, bueno, tengo una capacidad más de estar más suelto, ya no tengo que cantar. Se puede ver la cabeza. Y cuando te pongas el inalámbrico ya, vamos. Ya, sí, bueno, con el inalámbrico puedo recorrer metros y metros y kilómetros. Habrá que ampliar los escenarios entonces, ¿no? Sí, porque sí. Los escenarios en Lanzarote suelen ser bastante reducidos, ¿no? Pero cuando los hay. Porque por desgracia no tenemos tantos conciertos como quisiéramos. Es verdad que yo soy un guitarrista que me gusta mover. No me gusta, a no ser que me lo pida la banda o lo que estoy haciendo, pero me gusta, no puedo estar quieto. Yo no puedo estar quieto. Tampoco tengo el pelo corto, pero si no, no puedo estar quieto. Los dos tenían el pelo corto, porque esto no se lo creen. Nos hemos cortado el pelo. Nos reinventamos. Pero bueno, eso, una cosa no quita lo otro. Bueno, estético, bueno. Dejémoslo ahí. Oye, pues gente, muchísimas gracias por haber participado en este proyecto llamado Mucho Más que Rock and Roll, aquí en Biosfera Televisión. Y gracias a ustedes. Espero que la gente haya disfrutado de La Voz de la Conciencia. Ya solo decir, más que yo, lo que ellos quieran para despedirlos en lo dicho, Mucho Más que Rock and Roll. Y por nuestra parte, esperarlos ya hasta la próxima semana. Pues nada, que consigan nuestro maxi single Encontrándome, que vayan a los conciertos y Que escuchen mucha música. Que Lanzarote es muy buena música. Muy bueno puñado de grupos de rock, eso lo sabemos. Y poco más puedo decir. Más apoyo para los grupos de rock. Sí, que den a La Voz de la Conciencia una oportunidad, que los escuchen y que sigan a la banda. Perder.